Hola chicos, bienvenidos a este canal. Recuerden que aquí van a encontrar lo último que acontece en el mundo entero, así que te invito a suscribirte si aún no lo estás. Mi nombre es Gustavo Valés, vamos con el video. La imagen de una niña de apenas medio año de edad con un piercing en la mejilla ha dado la vuelta al mundo y ha generado todo tipo de reacciones. Si quieres conocer el porqué, te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video. Me dará las gracias cuando sea mayor, dice la frase que está junto a la fotografía publicada en el Facebook de una mujer llamada Nedina Baines. No obstante, no se trataba de un piercing real, sino de una fotografía retocada, utilizada como un post sarcástico en el que ella denunciaba las intervenciones quirúrgicas en los bebés. Ella es mi hija y haré lo que yo quiera. Decido por ellas a los 18 años, ya lo hice y soy su dueña, no necesito permiso de alguien, además se ve más linda y yo la prefiero con aquella perforación. Baines no lograba comprender cómo la gente reaccionaba tan violentamente ante un falso piercing, y no lo hace cuando a los niños se les corta el prepucio en la circuncisión. Las reacciones de las personas fue tanta que ella incluso recibió amenazas de muerte. Y además, su cuenta de Facebook fue cerrada durante al menos 3 días debido a la cantidad de denuncias recibidas. La imagen lógicamente fue compartida más de 14.000 veces y aún después de varios días, Nedina sigue explicando el por qué subió la foto de su bebé con un piercing. El objetivo de aquella publicación era que los padres vieran lo ridículo que es que se sientan con el derecho de decidir e intervenir en el cuerpo de sus hijos recién nacidos. Sobre todo en el tema de la mutilación genital, que por cierto, aún genera mucha polémica. Así que dinos, ¿qué opinas acerca de esta información? ¿Crees que los padres deberían decidir sobre sus hijos cuando se trata de algo tan delicado e íntimo como es la mutilación genital? Espero que la información de este video te haya gustado. De ser así, por favor danos un pulgar arriba, comparte y comenta. Te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás, y a seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Hasta la próxima.